desarrollo de operaciones militares, se puede dar la captura de dos sujetos, entre ellos Jaime Contreras Cubillos, alias Bola, Andrés o el Viejo, este cabecilla principal de la estructura Alfonso Cano, de la segunda Marquetalia. Su área de injerencia directamente sobre el sur del departamento del Tolima, pero su área de influencia y de trabajo extorsivo que venía afectándonos sobre el sector norte y el sector noroccidental del departamento del Huila. De resaltar el importante trabajo mancomunado entre nuestro Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Neiva, un trabajo articulado, unión de esfuerzos, por supuesto la labor judicial de nuestra seccional de investigación criminal y el apoyo de inteligencia militar y operativo de nuestro CAULA, también del Ejército, donde llegamos hasta un predio rural, un inmueble ubicado en zona rural del municipio de Campo Alegre. Hasta allí llegamos en horas de la tarde del día de ayer, donde se procedió al registro del inmueble y se logra agredir el inmueble, primero las dos personas antes mencionadas, al cabecilla alias Bola, Jamir o alias el Viejo, y al otro joven de 20 años, a quienes se le dio en su poder dos armas de fuego tipo pistola, una pistola Browning color negra calibre 7.65 y una pistola Smith Wesson calibre 9 milímetros color plateada, ambas armas de fuego con 39 cartuchos, municiones para las mismas. Estas armas de fuego se presume que han sido utilizadas en diferentes hechos de homicidio, hechos criminales. El cabecilla principal, alias Bola, pues obviamente tenía una orden de captura vigente de marzo de este año, expedida por un juzgado municipal, también de aquí del municipio de Neiva, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte, fabricación, tráfico, tenencia de armas de fuego ilegales. Es importante resaltar que la gobernación del Tolima ofrecía 100 millones de pesos de recompensa por la captura de este delincuente, toda vez que está un proceso judicial en su contra que se adelantaba precisamente en el Tolima contra esta organización delincuencial. Las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército, todos vienen uniéndose para en cada momento generar hechos contundentes y que devuelvan la confianza en la ciudad. Pero no es con el afán, es con la calma y la inteligencia que estos pueden ir llegando a través de diversas estrategias, a través de...